Hola, soy Jaime Capitel, y soy Product Marketing Manager en una pequeña empresa alemana que se llama Resolution. Dejadme que os explique un poquito por partes. Product Marketing Manager significa que me dedico a decidir cómo vamos a sacar nuestros productos al mercado, que son aplicaciones de software. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que la gente los conozca, los quiera probar y acabe comprándolos? En concreto, los productos que desarrollamos son pequeños plugins, son aplicaciones de software que van montados sobre productos más grandes de una empresa que se llama Atlassian. Fundamentalmente, dos grandes productos que son los dos de colaboración: un gestor de tareas que se llama Jira y una herramienta de wiki que se llama Confluence, que es como si fuera una Wikipedia para uso interno en empresas. Como os digo, son herramientas de colaboración para equipos técnicos. Los productos madre les faltan algunos aspectos, entonces nosotros nos aseguramos de entender qué le falta, qué necesitan nuestros clientes, qué les interesa añadir, y en concreto, mi trabajo consiste en crear contenido y estrategias para que cuando alguien busca algo que le falta, sea capaz de encontrarnos rápidamente y quiera probarlo. Por daros un ejemplo. Si cultivas tomates, pues tienes que colocar tu producto en fruterías. Y a lo mejor que tienes un distribuidor, pero a lo mejor consigues saltarte el intermediario y vas a ganar más dinero así. Si no cultivas tomates, sino que haces juegos para iPhone, esos juegos para iPhone los tienes que publicar en la Apple Store y probablemente quieras hacer publicidad en otros juegos. Pues nosotros publicamos nuestros productos en el marketplace de Atlassian, que es una especie de e-commerce donde hay productos como los nuestros. Y además, yo desarrollo ese contenido para que cuando alguien, por ejemplo, busca cómo puedo hacer que no tenga que meter la contraseña cada vez que quiero entrar en Jira. Tenemos un producto para eso y creamos contenido y recursos, consejos sobre cuáles son las mejores maneras de montarlo. Es un trabajo muy bonito porque es muy variado. Tienes que hablar con programadores, tienes que hablar con muchos clientes, tienes que entenderles, ponerte en su lugar y cuanto mejor les entiendas, pues mejor vas a hacer tu trabajo. Y creo que lo más interesante que os puedo contar es que yo no tengo una formación técnica, nunca he estudiado marketing. Lo que yo estudié fueron dos licenciaturas, una en filosofía y otra en traducción e interpretación. Esto es lo interesante que me gustaría que consideraran todas las personas que quieren estudiar carreras de letras y de humanidades, que es que yo soy la persona de letras en un mundo de técnicos y hacemos muchísima falta. ¿Por qué? Porque en este mundo más técnico falta muchísimo la capacidad de comunicarse bien por escrito, de articular pensamientos complejos, de ser capaz de comunicar estos programas muy técnicos en un lenguaje que los clientes puedan entender, de traducir entre estos mundos, ¿de acuerdo? Hacemos mucha falta personas que sepamos construir un discurso bien montado, atractivo, tanto por escrito como en presentaciones orales como esta. Y para mí, tanto filosofía como traducción han sido, de alguna manera, escaleras que me han permitido subirme a una altura muy elevada y que luego he tirado. Es decir, yo no trabajo ni de filósofo ni de traductor, pero sí que utilizo muchas competencias que he adquirido con la carrera. De la filosofía, pues os podéis imaginar que el pensamiento crítico, la curiosidad, las ganas de llegar más allá de lo superficial, de lo inmediato, el arrojo, ¿no?, que hay que tener para atreverse a entrar en mundos donde al principio no entiendes mucho. La capacidad para preguntar y para ser incluso impertinente son muy importantes en la filosofía y son muy importantes en mi trabajo. Y de traducción, pues esa capacidad para mediar que os decía, ¿no? Para traducir entre mundos distintos, para encontrar un lenguaje compartido entre los programadores que crean las aplicaciones que nosotros tenemos y los clientes que realmente las van a utilizar.
En el día a día, mi trabajo consiste fundamentalmente en escribir. Pero el trabajo del escritor ha cambiado muchísimo. Ahora hay muchas herramientas que te permiten automatizar una buena parte del trabajo y hay que apoyarse en ellas porque perdería muchísima productividad e incluso sería menos interesante como profesional si no las aprovechara. Os he compartido una fotografía de mi escritorio con algunas de las aplicaciones que utilizo y en ella podéis ver Jira, que es la herramienta que utilizamos para planear el trabajo, pero también podéis ver un par de herramientas más. Una que te permite, que es un asistente de escritura automático que te permite darle prompts, se llaman en inglés, es decir, le das instrucciones, escríbeme un párrafo introductorio sobre por qué es importante no tener que no utilizar la misma contraseña en todas las aplicaciones, por ejemplo, y te va a escribir o incluso escríbeme un listado de motivos por los cuales es importante utilizar una herramienta, una contraseña segura. Entonces, esta herramienta te va dando esa base. Es una base, nunca va a escribir un artículo final, nunca va a escribir un artículo tan bueno o, con investi o basado en investigación, en conversaciones con personas. Pero es una herramienta de productividad fundamental hoy en día y que estoy intentando adaptar cada vez más. Y de manera parecida, también hacemos muchos vídeos y estoy probando una herramienta muy interesante que te permite crear un perfil de tu voz, grabas 10 minutos de tu voz. Y a partir de ahí puedes prácticamente escribir un guión o hacer cambios en un audio que ya existe y la herramienta pone tu voz por ti porque ya tiene el perfil de tu voz, ¿de acuerdo? Entonces, está cambiando muchísimo cómo trabaja un creador de contenido como yo o un product marketing manager, qué tipo de recursos utiliza y la automatización es una pieza fundamental para poder hacer muchas más cosas. Algunas otras cosas que me gustaría contaros sobre cómo he llegado hasta aquí, cómo puede uno llegar a trabajar en marketing, en una cosa tan técnica, habiendo estudiado filosofía. Bien, yo estuve durante años en un trabajo del que no conseguía moverme porque no tenía pues, esa experiencia o un perfil suficientemente atractivo. Llegué a un momento en que decidí que lo que tenía que hacer era estudiar en Estados Unidos, pedí una beca Fulbright y conseguí esa beca Fulbright porque fundamentalmente en ese momento estaba haciendo voluntariado en una organización sin ánimo de lucro que manejaba temas de transparencia y decidí aplicar ese marco conceptual de la transparencia a analizar la realidad de los think tanks en Estados Unidos, algo que nadie estaba haciendo. Y esta era esta mirada también como de filósofo, de persona que novata, que no sabe en lo que se está metiendo y que hace preguntas impertinentes, que hizo que esta propuesta de investigación fuera muy interesante. Cuando hice el máster y volví a España, me premiaron una ponencia en un congreso de investigación en el que contaba el desarrollo de lo que había hecho en Estados Unidos. Y en ese momento tuve la disyuntiva de dedicarme a, podía haberme dedicado a la consultoría y a la investigación, hubiera sido un trabajo a lo mejor menos estable, más precario, pero también bonito. Yo ya tenía 30 años y sabía que no quería hacer un doctorado y realmente el mercado laboral respondió muy rápido y me ofrecieron un trabajo. Era un trabajo mal pagado en una empresa muy pequeña, pero fue el trabajo probablemente que cambió, ya que decidió mi trayectoria profesional, porque ahí aprendí lo que era trabajar en una startup. Desarrollando aplicaciones para empresas, haciendo marketing de contenido, haciendo labores de producto, hablando con desarrolladores, hablando con clientes. Digamos que todo el bagaje que tengo y que trabajo en mi día a día lo aprendí allí. Con lo cual recomiendo también mucho las opciones, no descartar una empresa porque sea pequeña, porque te pague poco al principio, sino pensar más bien en si puede ser una lanzadera para empezar algo que no seríais capaces de empezar de otra manera. Y bien, yo creo que esto era sobre todo lo que quería contar. El hecho de no desanimarse
como traductor o como persona de letras hacia todo el mundo tecnológico donde están las oportunidades laborales, tener esa curiosidad y mantenerla y trabajar en aras de aportar valor como creador y pensador, creo que es algo que podemos defender a capa y espada y que tiene mucho recorrido. Thank you.